Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Acordaos de la mujer de Lot en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Leo entonces Lucas 17, 26 al final y a la letra dicen así. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Señor, bendiga su palabra. Padre nuestro, una vez más hemos leído esta tu palabra. Y te damos gracias, Señor, cuando ahora nos proponemos meditar sobre ella, por lo cual rogamos la ayuda tuya por el Espíritu, para que a nosotros nos enseñes en este corto tiempo, esta noche, verdades nuevas de tu preciosa palabra. Sirva la enseñanza de esta noche para amonestación de nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, para que la amonestación de tu palabra nos enderece en cualquier aspecto de nuestra vida, nos acerque más a ti y nos haga vivir en obediencia a tu palabra. Así sea como te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Traigo un mensajito corto que quiero titular Acordaos de la mujer de Lot. Este pasaje que hemos leído encierra cuatro eventos importantes que sucederán en el fin. Y al leerlo, es fácil darnos cuenta de la seriedad de las palabras del Maestro cuando nos habló. Como vemos aquí, lo primero que el Señor nos procura mostrar es los días y la condición del mundo en el fin será semejante a Sodoma y Gomorra. El mundo pasará por un tiempo en el fin cuando las cosas estén semejantes a Sodoma y Gomorra. Y lo ilustra con Noé y con Lot, diciéndonos cómo fue en los días de Noé. ¿Qué hacían en aquel tiempo? Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos. Y por supuesto usted mira esto, bueno, ¿y qué malo hay en comer? ¿Qué malo hay en beber? ¿Qué hay en que los hombres y las mujeres se casen? No parece que hubiera nada malo, pero es justamente la manera como el mundo estará llevando a cabo estas cosas y la posición en que pondrá eso primero en lugar de Dios. No hay nada malo en comer, no hay nada malo en beber, no hay nada malo en tomar esposa o esposo, pero, como el profeta ha dicho, el pecado no es más
que una cosa buena pervertir. Amén. En la perversión en los actos de los hombres y las mujeres, en todas sus cosas lo que va a traer. Dice, cuando esto pasó en el tiempo de Noé, la gente seguía como si nada, hasta que vino el diluvio, los llevó a todos después que Noé entró en el arca. Ustedes entienden que Noé les predicó la palabra. Noé no pudo estar como un hombre encerrado sin hacer nada. Bastarían que los curiosos se acercaran ahí a esa montaña para ver a Noé construir un arca, para que comenzaran las preguntas, ¿y para qué esto y para qué aquello? Era la oportunidad que Dios le daba a Noé para que testificara a aquel pueblo y le dijera que se arrepintieran y que se apartaran. Y eso es la palabra que Dios siempre da antes del juicio. Derrama su gracia para que la gente oiga y para que la gente cambie y haga lo que Dios dice que haga. Pero la gente comienza a posponerle y posponerle y apartarlo hasta que la copa de Dios se llena. Entonces ya el tiempo ya tenía 100 o más años predicándole a esa gente, y esa gente nada haciendo ese enorme barco en lo seco cuando no iba a llover. Pero Dios estaba confirmando y respaldando la palabra que Él mismo le había dado a su siervo. Así que cuando ese tiempo llegó, ¿qué dijo el Señor? Dice la Escritura, llegó el día en que entonces Noé le fue ordenado que entrara al arca. Noé entró al arca, Dios le cerró la puerta y la gente quedó afuera. Cuando la gente quedó afuera, dice, vino el diluvio y destruyó a todos. Y este destruyó a todos significa que no hubo ya más oportunidad. ¿Quién va a dudar que la gente que al menos se acercó a Noé, pero que no se arrepintió, cuando vio que comenzó a llover, ya Dios 7 días antes había cerrado el arca? ¿Ve? ¿Cómo de dudar que le tocarían la puerta? Y cuando ya el agua comenzaba a subir, se agarraron de todo. La Biblia no dice eso, pero usted se lo puede suponer. Que después de todo parece que lo que el viejo nos dijo, parece que se va a cumplir. Y entonces la gente se agarró, pero ya no era tiempo para clamar. Ya no era tiempo para orar, ya no era tiempo para hacer promesas, ya no era tiempo para nada, era tiempo de destrucción por haber rechazado la palabra del Señor. Esa es una amonestación para muchos aquí esta noche. Amén, hermano. Va a llegar el tiempo en que usted va a empezar a clamar y a brincar y a orar y a decir, le va a llegar el tiempo muy tarde, porque el día llegó para los antidiluvianos cuando el Señor metió a Noé en el arca y lo cerró. Dice más, asimismo también como fue en los días de Lot. Ahora ya se avanza un poquito en la acción de los hombres. Allá comían y bebían, ¿eh? Y tomaban mujeres y las mujeres maridos. Pero aquí dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y aquí la cosa se vio más lejos. ¿Se da cuenta usted? Entonces la gente ahora en este segundo juicio, hallamos a los hombres de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas que todas cayeron bajo el fuego, que ya no solamente comían y bebían, sino que negociaban, compraban, vendían, plantaban, edificaban, tenían un lugar muy abierto. Dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, fíjense, mas el día que entró Noé en el arca, mas el día que Lot salió, ¿se da cuenta? En un tiempo Dios los hace que entren y otro tiempo Dios hace que salgan. ¿Amén? ¿Se da cuenta usted? Es por eso que el mensaje de Noé no puede ser el mismo mensaje de Lot ni el mismo mensaje de Moisés. Dios tiene un mensaje para cada edad. En el tiempo de Noé, métanse conmigo el arca. No obedecieron, lo destruyó todo. Ahora era, salgan porque va a quemar lo que está aquí. Amén. Hay que entender cuando Dios está hablando. Pero por supuesto sabemos que solamente los entendidos entenderán. Y los demás, siempre les vienen los juicios porque no obedecen. Entonces el día que Lot salió, contrastado con el día que Noé entró. Noé entró y vino el diluvio. Lot salió
y llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. ¿Ve usted? ¿Amén? Entonces dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces en estas dos cosas hallamos, primero, que el mundo en el fin estará en la misma condición de los antidiluvianos, la misma condición de la gente de Sodoma y Gomorra, ocupados en todas las cosas, pero haciéndolas en pecado y olvidándose de Dios. No hay nada malo en tener una buena casa, en tener un buen carro, en tener un buen negocio, pero cuando usted pone eso primero que Dios, usted echó su suerte al otro lado. Amén. No hay nada en vivir como hombre y mujer casado y tener hijos y tener un hogar, pero cuando el hombre y la mujer empiezan a hacer la misma cosa fuera del hogar, ya el negocio está mal. ¿Cuánto me entiende? Eso es justamente lo que el mundo está perfectamente figurado en el día presente. Entonces, vendría la manifestación del Hijo del Hombre, que nosotros sabemos que es la aparición de un profeta que aparejaría a un pueblo apercibido, pueblo que se reuniría a donde hay comida fresca. Ahora, recuerden esto, Sodoma fue destruida por fuego, y el Señor la presenta y dice que fue levantada como un testimonio, como una señal, como un ejemplo a los que habían de vivir sin Dios y viviendo en todo el libertinaje, como vemos algunas ciudades y naciones hoy. Entonces el mundo en esta edad no va a ser destruida por agua, sino por fuego. Si usted quiere apuntar, 2 de Pedro 3:10, dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Amén. Lo que revela entonces la asociación del evento de Sodoma con el fin. Entonces el Señor relaciona el fin con Sodoma y Gomorra. Pero no solamente asocia o relaciona el fin, sino que asocia la señal del fin, como lo fue ayer. Y esto, por supuesto, es lo que queremos tocar en la relación con el fin. Seguimos cuidadosamente los detalles del acontecimiento de Sodoma y Gomorra cuando Lot. Dice, como fue en los días de Lot. Toda persona que conoce la Escritura sabe relacionar esta frase. Es simplemente la semejanza de la condición inmoral del mundo hoy con la condición inmoral del mundo ayer. Ayer fue antes de que se quemara, la quema vino por la inmoralidad. Cuando el mundo llegara a estar semejante a aquel, es porque la quema la tiene por encima y no se da cuenta. Amén, hermano. El mundo está en condición semejante o peor actualmente, lo que indica que cualquier momento puede suceder lo que el Señor dijo. El día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Esta es una clara indicación de la condición del tiempo y de la acción. La condición del mundo es como Sodoma y Gomorra cuando Lot, lo que indica que el tiempo de Dios es ya cumplido para Dios tomar acción. En otra palabra, el tiempo de Dios para tomar acción es inminente. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero creemos que nos bastan las señales. ¿Amén? Nos bastan las señales. Cuando veas el mundo que está como Sodoma y Gomorra, la gente edifica, construye todo y olvidándose de Dios. Cuando vemos la inmoralidad, los hombres vistiéndose como mujeres y las mujeres como hombres. Cuando vemos a la mujer llegar a la condición a que ha llegado. Cuando vemos a los gobiernos dando sentencia y aprobando cosas que en el pasado las naciones y las tribus más apartadas de civilización lo hubieran rechazado como una cosa inmoral y sucia,
Hoy grandes gobiernos ya no tienen el valor moral, ni ellos ni sus dirigentes, para rechazar eso, y se ven obligados por la corriente del mundo a dar su aprobación a cosas verdaderamente sucias. ¿Amén? Sucias. Cuando oímos decir de cómo Inglaterra ya tuvo que aprobar la ley de sodomía y permitir que el hombre que quiera vivir como mujer haya un lugar y que no se le pueda molestar. En otros lugares los mataban, los ahogaban, los quemaban. Pero ahora estamos tan modernos y civilizados que no hay que quitar la vida a un hombre que ande así, sino de guirlo que siga así. El hombre en lo natural no lo acepta. Si tiene un cáncer en la mano, es capaz de decirle al médico, sí, córtamelo, córtamelo, pero déjame vivir. Pero ahora la ciencia no ha llegado, aunque no lo practica para sí mismo, está probando la ignorancia moral y espiritual en que está viviendo. Dice, no, déjame el cáncer, que me coma todo el cuerpo. Eso es lo que está pasando. ¿Amén? Eso es lo que está pasando. Ha perdido el sentido. Los médicos y los hombres que saben, ya la cárcel no sirve. ¿Ve usted? Porque hombres como eso debieran encerrarlos y debieran hacer con ellos lo que la ley de Dios dice que debieran hacer con gente de esa clase, para acabar con la inmoralidad. Pero ya no pueden aguantar, la corriente es tremenda. En Francia, la cantidad de violaciones a las damas ha subido en extremo. Y la policía dice que eso es culpa de las mujeres por andar con esa minifalda. Ahí está. Es una ola. El propio periódico lo ha dicho. ¿A dónde estamos, hermano? Sodoma y Gomorra. ¿Qué señal necesita el hombre para saber que estamos tocando al fin? Que se levante un hombre o un brujo o un hombre, un astrólogo, cualquiera, decir eso. Ya Dios lo dijo hace 2000 años y nosotros lo estamos viendo. Amén. Por eso no nos asustamos, sino que sabemos que estamos viviendo el tiempo que Dios dijo que iba a ser. ¿Amén? Entonces, ¿cuándo? No lo sabemos, pero creemos que las señales bastan, y estas señales nos prueban actualmente la condición en que el mundo está viviendo. Ahora, dice el verso 30, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Este verso revela el hecho de que en un tiempo como el presente, cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra, el Hijo del Hombre se manifestará. Por supuesto, ya nosotros, la inmensa mayoría de los que oyen aquí y a través de la cinta, saben lo que significa esto. Pero, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice el Hijo del Hombre? Ustedes saben que eso ha confundido a mucha gente cuando venimos a decir que el profeta es la manifestación del Hijo del Hombre. Bueno, el verso indica tres cosas, si usted lo ve bien. Primero, el Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. Amén. Ese fue el título que Él se dio cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que esta es la primera cosa que vemos. Cuando Jesús dijo, como esto será el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará, Él se refería a Él que era el Hijo del Hombre. ¿Cuánto lo entiende? Pero segundo, Hijo del Hombre es el título que el Cristo dio a alguno de sus profetas. Amén. Usted quiere ver esto, lo puede ver extensamente en el libro de Ezequiel. O quizás la mitad de los capítulos de Ezequiel, usted encuentra como el Señor le dice, Hijo del Hombre, llama a Ezequiel Hijo del Hombre. A Daniel, el Señor también lo llama Hijo del Hombre. Así que Dios llamó Hijo del Hombre a los que tenían el Espíritu de Cristo como profetas. Tercero, es la manifestación. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. O sea, el tiempo de manifestarse. Amén. Ahora fíjese, no dice que el Hijo del Hombre aparecerá. Dice, el Hijo del Hombre se manifestará. Amén. Una persona con capacidad puede darse cuenta que está refiriéndose a dos cosas. Hay gente que mira este versículo y dice, este es el tiempo cuando el Señor va a venir. Sin duda que va a venir,
pero está hablando de una manifestación. ¿Cuán fácil entonces ver a Cristo, el Hijo del Hombre, manifestarse a través de un profeta, Hijo del Hombre? ¿Amén? ¿Cuántos lo ven así? Así que nos extendemos ahora un poco en la exposición Hijo del Hombre. Cuando nos referimos al Cristo, que es el Hijo del Hombre, nos referimos a Dios, porque Dios estaba en Cristo. Cristo fue Dios manifestado en carne. Hay gente que no quiere admitir que Dios en Cristo, esa fue una manera de Dios manifestarse. No quita en ninguna manera que Dios estaba en Cristo, pero esa era una manifestación de Él. La Escritura dice: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en Cristo. Amén. El Verbo, que era Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, por supuesto, debe despejar toda duda. Ahora, este Dios manifestado en carne tomó el título del Hijo del Hombre y vino manifestando su señal en su día, o sea, en su tiempo. ¿Cuál señal? Discerniendo. Discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos deja ver claro aquí que las manifestaciones en esta edad es una repetición de la primera. Dios manifestándose a través de la carne de un profeta, porque un profeta es Dios y su palabra manifestada. ¿Cuánto lo entienden? Así que esta segunda cosa es lo que vemos aquí en la Escritura. Dije al principio, la condición semejante a Sodoma y Gomorra. Luego, en ese tiempo, cuando el mundo esté así, es cuando se va a venir la manifestación del Hijo del Hombre. Ahora, si usted recuerda los pasajes del capítulo 18 y 19 del libro del Génesis, usted sabe que cuando Sodoma y Gomorra habían bajado los mensajeros con Jehová para destruirlo, mientras estaban preparándose para el otro día o en la nochecita destruir allá, en el calor del día se presentaron los tres varones para hablar con Abraham. ¿Cuál era la manifestación? Dios hecho hombre, comiendo con Abraham y discerniendo los pensamientos de Sara, hablándole de la venida del Hijo. Esa fue la manera en que Dios como hombre se manifestó a Abraham. ¿Cuándo? Cuando Sodoma iba a ser destruida. Qué claro es ver entonces que el Señor nos dice que cuando el mundo llegue a estar como Sodoma y Gomorra, entonces Dios dice en su palabra: voy a repetir la misma manifestación. O sea que me voy a aparecer en un hombre y a anunciarles que lo que le anuncié a Abraham 25 años antes o 24 años antes le había dicho a Abraham que esperara el Hijo. Bueno, nosotros tenemos hace mucho tiempo que el Señor dice que viene, pero es en este tiempo, como fue en aquel tiempo cuando el Señor vino a decirle a Abraham lo inminente de la venida dentro del tiempo de la vida. Este tiempo, cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra, Dios se iba a manifestar como hombre o en un hombre. ¿Para qué? Para hablarnos primero de la inminente venida de Cristo. La novia, ¿sabes? ¿Cuánto lo sabes? También lo iba a probar, ¿haciendo qué? Mostrando la misma señal de Sara, discerniendo. Eso lo vimos en el profeta. Y luego, diciéndole a la simiente predestinada como Abraham, cuán cerca estaba el fin. Así que ve usted las tres cosas. La manifestación del Hijo del Hombre ya fue, primero decirle, el Hijo viene pronto. Isaac, figura de Cristo. Como prueba, aquí está la señal. Y discernió los pensamientos de Isaac. Y después le dijo, bueno, y ahora sepa que no te pueden cubrir.
Lo que viene ahora es lo malo. Sodoma y Gomorra los voy a quemar. ¿No es esto lo que la novia sabe? ¿Cuántos saben que el Señor está para venir? Ya su primera etapa se cumplió, estaba esperando la segunda, y la tercera y la segunda están ahí mismo. Amén. Ya nos dio la señal, el profeta la probó, y luego sabemos que después de una y otra, lo que sabemos ahora es que el mundo va a experimentar la quema. Porque el Señor dijo, antes que venga el día terrible de Jehová, yo los voy a enviar a Elías el profeta. Elías el profeta fue en la manera como Dios se manifestó en este tiempo en que estamos viviendo, cuando el mundo está como Sodoma y como Gomorra. Amén, hermano. Oh, qué bendición para el pueblo del Señor saber el tiempo en que estamos viviendo. No nos sorprende ninguna de estas cosas. Y cuando oímos que si terremotos, que si calamidades, que si inundaciones, que si tormentas, que si es, esas cosas ya el Señor las ha dicho. Y los entendidos lo entienden. Y aunque nosotros, por supuesto, no podemos estar deseando el mal a otros, sin embargo la gente aquí en Venezuela en estos días después del terremoto está huyendo, que no quiere oír de más terremotos. Y nosotros acá en el interior diciendo, cúmplanse, Señor. Amén. No es para que destruya a la gente, es que un terremoto de eso va a ser la salida nuestra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! Oh, un día, como aquel sábado en la noche, no sabemos si será de día o será de noche, un día como aquel día, hacen dos o tres sábados atrás, hermano, vamos a sentir una cosa peor que lo que sentimos en estos días. Si aquí en el tabernáculo lo sentimos y las sillas se le movieron a algunos y aquí el púlpito se movió y el organista me decía, hermano, todavía sigue porque lo estaba sintiendo, entonces indica que cuando venga lo que va a venir va a ser un poquito más fuerte. Amén. Oh, hermanos, y cuando venga, pues usted sabe que esa noche que pasó eso, estamos mirando para allá y para acá porque no sabíamos si esa era la noche. Amén. Pero este que viene puede ser. ¿Se fija cómo está temblando en todas partes del mundo hoy? O la prensa casi no viene un día que no dice que tembló en Chile, que tembló en Colombia, que tembló en Perú, que tembló en Costa Rica, que tembló en los Estados Unidos, que tembló en los Azores, que tembló en Turquía, que tembló en Rusia. Germania, ¿a dónde vamos? Un día esto va a decir, tembló en California. Aleluya. Hermano, pero me refiero, cuando estamos hablando del temblor de California, ya sabemos que eso es más que temblor. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. ¡Qué pueblo bien raro es! Que está deseando que venga una cosa esa, sabiendo todo lo que va a suceder. Es que nosotros no podemos absolutamente tocar eso y decir que no sucede o que sí sucede. Eso no es negocio nuestro, ese es negocio del que está allá arriba. Ya la copa se la han llenado. Y los que son de la palabra tienen que ponerse al lado de la palabra. En esto, el que hace justicia sabe que nació del que es justicia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, dos cosas más están ahí en el texto este. Y es los versos 34 y 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno tomado, otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una tomada, otra dejada. Dos estarán en el campo, uno tomado, otro dejado. Dos estarán ahí en el garaje martillando y echando tuerca, uno tomado y otro dejado. Dos estarán en una oficina sentado, uno tomado y otro dejado. Dos estarán en la escuela, uno escribiendo, uno tomado y otro dejado. Amén. Oh, hermanos, dos estarán sentados en una iglesia, uno tomado y otro dejado. La iglesia no es la seguridad para que usted se vaya al cielo. Amén. No, pero ahora piense todas las cosas en las cuales dos personas pueden estar juntas, uno tomado y otro dejado. Este texto nos habla de qué, del rapto. Del rapto. Lo que mucha gente dice que está esperándole en vana esperanza, pero lo que sabemos que será realidad
El Señor dijo que el rapto será una realidad. ¡Aleluya! Dice que no vamos a ser delanteros a los que durmieron, sino que vamos a ser transformados para que juntamente con ellos subamos, venzamos toda ley de gravedad. No vamos a necesitar ni cohete ni nada. No hay nada que nos pueda retener cuando oigamos esa trompeta que suene, que diga, sube acá. ¡Aleluya! El pueblo del Señor va a subir porque sí, porque es un decreto de Dios. Que la gente se burla y se ría, ya llegará el día en que no se van a reír como quieren. ¿No ven, Caracas? Estaban allá riéndose y fiestas y bailes, y de repente Dios viene y le dice, ¿y se van a seguir riendo? Y le movió la cosa, ¿es? Y se volvió pánico toda la ciudad. ¿Por qué no encaran la situación un poco mejor? Se acabó la cosa y ya la prensa decía, Caracas se está volviendo a su normalidad porque está jugando los caballos y está yendo a los cines. Mire usted, qué clase de arrepentimiento para un pueblo. Pero eso es la instrucción que tenemos. Los que están en la prensa, los que están en lugares prominentes, se creen que son los llamados a guiar al pueblo. Y si un ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Y ahí está, una nación ciega que no lee la Biblia, una nación ciega que no quiere hacerse responsable de la palabra de Dios. Eso es lo que le va a suceder. Van a conseguir guías ciegos, guías inmorales, guías condenados ya. Esos son los que los van a guiar y los dos van a caer en el hoyo. Pero el rapto, con todo eso va a venir. ¡Aleluya! El rapto va a venir y va a haber entonces triste separación. ¡Oh, hermanos! ¡Qué día tajante va a ser este! ¡Oh, aleluya! Se van a reír, se van a burlar, como hoy se burlan de las cosas sagradas, como hoy se burlan de que Dios en su palabra ya hace siglos está diciendo, vendrán terremotos y vendrán esto y todo, y cuando veas esto, dice el Señor, son apenas principios de dolores. Es como cuando los dolores le vienen a la mujer en estado y le vienen cada 10 minutos o cada 15 minutos. Pero esa mujer sabe que ya tiene que irse apresurando y hasta que le lleguen cada minuto o cada 30 segundos, hasta que le venga lo que tiene que venir. Eso es exactamente lo que espera al mundo. Un temblor hace 60 años, espérense que ahora conoce. Ahora es cuando van a venir más cerca. Por eso en esta edad, en lo que va de este siglo, el mundo ha experimentado más temblores en este siglo de 67 años que en todos los años pasados que la historia conoce. ¿Por qué? Principio de dolores. ¿Amén, hermano? Oh, pero la gente no puede entender. Pero ahora volvamos al rap. Que se rían, que se burlen. La palabra de Dios se va a cumplir. Porque se ha cumplido a través de todo el tiempo. Y el profeta dijo que el rapto está a las puertas. Ahora fíjense aquí, que aquí habla del rapto en algunas partes del mundo, de noche, otro al amanecer y otro en la tarde. Ah, ¿no es esto significativo? Porque de esto se compone el día, mañana, tarde y noche. ¿Ven ustedes lo significativo? El rapto va a llevarse a cabo en el mundo entero, que sabemos que el mundo es redondo y no puede llevarse a cabo junto todo de día, ni todo de noche, ni todo de tarde. Entonces el Señor dice, estarán dos en una cama de noche, estarán dos mujeres moliendo, se habla de la mañana, y estarán dos hombres en el campo a la hora de la tarde, mañana, tarde y noche. Esta tarde, cuando preparaba mis notas para el mensaje, se me ocurrió tomar los datos del horario mundial. Usted sabe que el mundo está dividido en 24 horas y están divididos por periodos de una hora, nación o lugar si la extensión es muy grande. Entonces me di cuenta de que el profeta dio como punto de partida los Estados Unidos y él dijo que el rapto se va a llevar a cabo ahí entre las 6 y las 9 de la mañana. Mire, hermano, el mundo nunca pudo estar mejor dividido que este. América estará entre las 6 y 9 de la mañana cuando el rapto se va a llevar a cabo. La hora de la tarde será toda Europa, incluyendo el África, incluyendo a Inglaterra.
será la hora de la tarde. ¿Ve usted? Pero la noche, que es la hora, el tiempo más largo, toma toda el Asia, todita el Asia, hasta el Oriente. Es bastante significativo eso. Amén. Es bastante significativo eso. Porque justamente en todo el Oriente es donde hay más tinieblas. ¿Ve usted? En América, en Europa, bueno, es hora de tarde. Y en América, por causa de que aquí vino el profeta, es la hora de la mañana cuando el sol comienza a salir. ¿Amén? Oh, yo me quedé mirando el mapa, hermano. Busque un mapa mundo en su casa. Y así está dividido. Ponga América de 6 a 9, porque el Pacífico al Atlántico hay 4 horas. Pero esas 4 horas son 3 horas de diferencia. ¿Ve? Fíjese usted, si en el Pacífico son las 6, la hora de la montaña, o sea, un poco más adentro, son las 7. La hora central será las 8. Y la hora del Atlántico, o sea, lo que llaman la hora del este, serán las 9. 6, 7, 8, 9. De 6 a 9 son 4 horas indicadas, pero son en realidad 3 horas. De 6 a 7, una hora. De 7 a 8, otra hora. Y de 8 a 9, otra hora. 3 horas. Así que América, del lado del Pacífico al lado del Atlántico, tiene 3 horas de diferencia, incluyendo de 6, 7, 8 y 9. Parta desde allí, cruce el Atlántico para que ahí se pasen esas horas del mediodía que faltan, y desde la 1 de la tarde más o menos, ya comienza en toda la orilla con Inglaterra y sigue hasta las 6 de la tarde toda Europa. Y enseguida entra en el Asia ya de noche. Y sigue hasta el amanecer en el Pacífico. Así que todo el Oriente en la oscuridad cuando venga el Señor. ¿No es significativo este, hermano? ¿No es significativo? Oh, hermano, yo no me había imaginado eso, sino que el Señor me dirigió a eso esta tarde. Así que es una señal bastante tremenda. En la mañana en América, la tarde en Europa, y Asia y todo el Oriente será de noche. Aleluya. Pero qué bueno es saber que estamos esperando que un día por la mañana, como dijo la palabra del profeta, ese día vamos a ver el rapto. ¿Cuántos lo van a ver? ¿Usted lo va a ver? Yo no lo voy a ver, yo voy a estar en él. Amén. Vamos a estar en él. La verdad es que nadie lo va a ver. Lo van a ver los que están en él y lo van a experimentar. Aleluya. ¿Por qué? El que esté hará a nuestro lado. ¿Y qué se me hizo Juana o qué se me hizo María? Ni por todo eso. Amén. Oh, hermano, esto será algo extraordinario. Pero ahora voy a terminar, porque el tiempo se pasa. Otra cosa que aquí vemos en este pasaje, ya hemos visto la condición del mundo en el fin, los días de la manifestación del Hijo del Hombre y el rap, tres cosas en perfecto orden. Pero ahora viene otro en perfecto orden. ¿Cuál es? Lo de los versos 31 al 33. En aquel día, el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Ahora, esto es período de tribulación. Como esto es un aspecto profético de la Escritura, Dios mete y saca y mete y saca y pone como Él quiere. Pero los entendidos lo entienden. Este pasaje aquí es igual a cuando el Señor le dijo a Israel, cuando vienes a Jerusalén cercada, el que está en el techo de la casa ni siquiera vuelva, corre por tu vida. El que esté en el campo no vuelva a la ciudad, corra por su vida. Ahí está, este es el pasaje. El Señor dice, el que estuviera en el techo de la casa, en el terrado, y sus alhajas en casa, su tesoro en la casa, su tesoro, ¿cuál será el tesoro de mucha gente
cuando ya llegue la hora de la tribulación, solo Dios sabe. Algunos tendrán su chequera allí, otros tendrán la caja fuerte, otros tendrán su mujer o sus hijos, otros tendrán el negocio, no se sabe. Pero cuando llegue el momento, el que ignora este pasaje va a estar buscando a ver cómo salva sus peroles. Yo no sé si en estos días del problema en Caracas hubo alguno que se quedaría encerrado porque empezó por quizás buscar sus corotos en vez de salvar su vida. Pero usted me procure entender lo que le quiero decir. Cuando la tierra comience a temblar, ¿qué va a hacer usted con estar buscando los peores en la casa? ¡Salva tu vida! ¡Amén! Las alhajas son figuras de donde tenemos nuestro corazón. ¿Eh? Así que cuando llegue el tiempo de la tribulación y ya la novia se haya ido, si tú estás aquí en esta hora y llega tu suerte a ser esa, oye lo que te dice el Señor. No vengas a buscar las alhajas cuando veas que la tierra comienza a temblar. Si estás en el campo y ves alguna ciudad que se empieza a quemar, corre por tu vida. Amén, hermano. Yo no sé, como no es para nosotros, como no es para mí, como no es para usted, yo no sabría cómo dramatizar esto para que usted sintiera el efecto. Yo no puedo dramatizarlo porque yo no quiero estar en ese negocio. Amén. Nosotros estamos entre los que nos vamos antes de que esto suceda. Pero mire la recomendación del Señor. Y luego dice en el verso 33, cualquiera que procurare salvar su vida la perderá. ¿Pero cómo va a ser eso? Ahora mire el otro aspecto que los entendidos entienden. Por una parte dice, si tú ves que la casa se empieza a caer, lo que sea, y estás en el campo, en el terrado, no vuelvas atrás, corre, corre, corre por tu vida. Pero ahora dice, el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, el entendido lo entiende y ya usted va a ver cómo usted lo va a entender fácilmente. En el tiempo de la tribulación va a haber a gente de esas llamadas cristianos o evangélicos, de esos llamados cristianos en el mundo, a quien la bestia les va a poner en jaque, y los va a obligar a tomar la marca, a admitir su verdad o su mentira, mejor dicho, que ellos creen que es verdad, para que usted sea obligado a rendirle culto y tomar la marca de la bestia y de su imagen, para que usted no lo maten, para que usted como mamá, ay, mis hijitos se van a morir de hambre, sí, señor, yo acepto, yo le rindo culto, yo beso la imagen o le beso el anillo, hago esa cosa, le prendo la vela, por querer salvar su vida. Cuando la bestia esté en su poderío, haciendo y deshaciendo y matando por miles y millones, el que salve su vida del cuchillo de la bestia, por rendirle culto, por aceptarla, lo que la bestia diga, ese va a perder la vida. ¿Cuánto me entiende? ¿Lo entendió de veras? Hermano, en el tiempo de la tribulación, la única salvación para usted es que pierda su vida. ¿Y cómo la voy a perder? Cuando le obliguen a tomar la señal de la bestia, digan, no lo hago. No me fui en el rapto, pero bendito Dios, tampoco acepto eso. Te matamos, pues me mata. El Señor dice, el que pierde su vida, la salvará. Pero el que la salva, la perderá. ¿Cuánto lo han entendido? ¿Ve que no es difícil entender la palabra cuando el Señor revela y enseña? Entonces, el que estuviera en el terrado, corra. ¿Qué es eso? La vida primero. Amén. El que procura salvar la vida la va a perder, pero el que la pierde la va a salvar. Para terminar, esto presenta ser el título del mensaje, pero que ahora es cuando lo voy a tocar. En todo el medio de estas amonestaciones, pero especialmente fíjese cómo la escritura, como usted la ve, bien la ve, especialmente entre el versículo 31 y el 33, que son los que narran la tribulación,
lo cual está en figura de Sodoma y Gomorra quemada, dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. ¿No es esto significativo? En un tiempo pasado quizás pensamos que esto era para antes del rapto. No, esto es para la tribulación. Amén. Es una amonestación y la Biblia está escrita para nuestra enseñanza y admonición. Pero acordaos de la mujer de Lot, ¿a quién le está hablando? Dice, el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Bueno, la mujer de Lot vivía con Lot. Lot era un hombre justo, pero un poco zorocho. Ahí su testimonio ya no sirvió y él se afligía. Ay, Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por tanto esto? Y Dios lo dejó allí como un testimonio. Los planes de Dios estaban ahí. Nadie puede criticar a Lot. Pero ahí estaba. Pero él tenía a su mujer y sus dos hijas. Y con sus dos hijas, sus dos yernos. O sea, los jóvenes que se iban a casar con ellas. Es muy probable que Lot hablaba. Y Lot decía. Pero su mujer estaba con Lot. Quizás ahí usted sabe como forzadita, ¿no? A estar ahí a juro. Arrastradita como esos perritos que usted los quiere que vengan pero no caminan, entonces se echan atrás y usted empieza a arrastrar y usted empieza, el perrito empieza a patinar y usted lo está patinando. Así hay algunos familiares en la vida de algunos hogares a donde el esposo, si es creyente, los tiene pero es arrastrado, ¿verdad? Y los tiene arrastrados. El día que le dice, bueno, haz lo que quiero, desde ese día se le acabó Dios, se le acabó oración, se le acabó culto, se le acabó todo. Porque lo que están esperando, porque están haciendo resistencia, están esperando el momento cuando alguien le diga, bueno, entonces haz lo que quieras. Aleluya para ellos. Amén. ¿Qué era la mujer de Lot? Bueno, una mujer como todas las mujeres, que por gracia de Dios era la esposa del único hombre justo en Sodoma. Pero que tenemos que decir que esa desgraciada mujer no pudo llegar a reconocer que el único hombre justo era su esposo, a quien ella estaba llamada a seguirle si era temerosa de Dios. Pero mira lo que pasó. El ángel tuvo que arrancarlo a él y a ella y a los otros porque los dos yernos se burlaron. ¿Qué Dios hay que va a quemar eso, hombre? Lo mismo que dicen hoy. ¿Qué Dios hay que va a quemar eso? No, hombre, lo, tú estás loco, chico. No. Nosotros vamos a casar con tus hijas, pero no, eso no lo puedo. Vamos, que Dios va a quemar eso, tengo los mensajeros ahí. No, hombre, se burlaron de él y se quedaron. Los ángeles agarraron a Lot y su mujer por un lado. Y agarraron a los dos hijos, el otro ángel. Entonces, ahí está, el ángel agarrando a Lot y a su mujer y camina con él. Cuando llegó a cierto lugar le dijo, ven, ahora escapa por tu vida. Mientras el ángel la tenía agarrada, pues tenía que caminar porque me imagino que ese ángel andaba un poquito a prisa. Porque dijo, apúrate, porque me va a amanecer y tengo orden del Señor de quemarla antes de que salga el sol. Amén. Entonces, la mujer de Lot corriendo, y él también, y las dos muchachas también. Cuando le dijo, bueno, váyanse ahora, porque nos vamos a devolver a quemarlo. Sigan ahora, no se paren en toda esa llanura. Corre por tu vida, escapa por tu vida. No miren atrás. Toditos lo oyeron. Toditos lo oyeron. ¿Qué pasó con la pobre mujer de Lot? Caminaba. Y me imagino que, ay Lot, no camines tan rápido. Pero mujer, mira que el Señor nos dijo que no huyamos. ¡Corre! Ay, pero ya está tan apurado. Todos los días tenemos que estar en el culto. Todos los días que tenemos que si Dios, que si este, que si aquel. ¡Apúrate, mujer! Nada de eso ahí. Arrastradita. Ella lo que andaba era buscando que tanto las hijas como Lot se adelantaran para ella decir dónde estaba su corazón. Amén. Tan pronto comenzaron a caminar, ya los ángeles se habían ido a hacer lo que sea. Aquella mujer miró para allá, miró para acá, no había nadie, echó su miradita. Y la miradita que echó fue la última que echó. Amén, hermano. Si la gente supiera que las cosas malas que están haciendo, va a llegar una ocasión en que va a ser la última.
gente que cree que están haciendo esto y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Porque como lo han hecho hoy, no le ha pasado nada y ayer también lo hicieron y mañana lo van a hacer. Pero recuerde, una de esas veces va a ser la última. Cuando la mujer de Lot se volteó atrás, ella creyó que iba a mirar contrariando la palabra de Dios. La palabra de esos ángeles era palabra de Dios. No mires atrás en toda esta llanura, corre y escapa por tu vida. Aquella mujer, dice la historia, se volteó y lo que quedó fue que una estatua de sal, porque en lo que cayó y miró para atrás, murió en el acto, y los efectos químicos de aquella destrucción de azufre y fuego del cielo convirtieron toda esa llanura en sal, y ella, como quedó paradita, quedó hecha una estatua de sal. ¿Qué indica este pasaje y esta amonestación? Que algunos volverán atrás. Indica también que los nexos de familia nada tienen que ver con el asunto. Ay, que mi esposo, mis hijos son del Señor, yo me voy con ellos porque... No, señor, usted está muy equivocado. Usted tiene que llegar allá solo. Que su papá es el pastor, que su mamá es esto, que mi hermano es esto. Está muy equivocado. Usted llega allá por su propia cuenta. Ya usted ve que los ángeles quisieron ayudar a esa mujer y la jalaron para afuera hasta donde quisieron. Y el mismo esposo hasta quizás le echaría la mano. No se sabe. Pero ve usted, el esposo no pudo hacer nada por esa mujer. ¿Por qué? Su corazón estaba donde no era. Amén. Muchos están con la familia hoy por la fuerza. El compromiso de familia lo hace venir a los cultos y estar en lo que podemos considerar como lo religioso. Y hay jóvenes y señoritas y quizás mujeres y hombres ya hechos y derechos que vienen a los cultos y que están en el mensaje y en estas cosas por otras razones y no por la razón auténtica de estar en la verdad de Dios para salvar su vida. Amén. Esta mujer estaba con su esposo por la relación de familia que era. Como era mi esposo, pues tenía que estar con mi esposo. ¿Ve? Y el compromiso de familia hace a la gente estar en los cultos. Pero aquel día probará lo que se es. Amén. Muchos están aquí como amarrados y arrastrados. Y entre nuestras iglesias hay hijos y esposas y esposos y hermanos y primos y familiares que están como arrastrados, ¿ves? Vienen por cumplir y nada más. Dios quiere sacarlos del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Dios quiso sacar a esa pobre mujer, sacarla de allí de Sodoma, pero Sodoma estaba dentro de ella. Esa es la razón por la cual quiso echar su última viradita y llegó a ser la última en verdad. ¿Ve usted? Entonces, hay gente que hoy no toma en serio la amonestación. El Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque en aquel día, la desorientación que van a tener hombres y mujeres no les va a permitir saber qué hacer. ¿Y qué van a hacer? Volverán atrás a donde estará su corazón. Si su corazón hoy no está en sinceridad de verdad en la palabra y en el Señor, ¿cómo cree usted que se va a volver? Si hoy no está, mañana menos. Porque hoy todavía el mundo tiene la sal de la tierra. Cuando la novia sea tomada y el rapto se lleve a cabo, se habrá ido la sal. Hoy, actualmente, ya la sal se ha ido de las iglesias. Y la novia, que es sal, se está reuniendo junto. Por eso hallamos que en muchas iglesias ya no hay quien se levante para decir nada en contra del pecado y de las malas costumbres. Nada. Porque la sal que estaba allí se salió. Amén. No hay un hombre que se pueda parar en una congregación y le diga, hermano pastor,
La Biblia dice que no hable contra los ungidos del Señor. Y usted tiene la boca del hermano Bermúdez y del hermano Candelario y del hermano Galdón y del hermano Soto en su boca. Pero no pueden porque la sal ya salió de allí. Amén. Cuando la sal definitivamente salga, hermano, es porque la candela va a bajar dentro de poco. Amén. Ahí estamos. ¿Eh? La gente no quiere tomar y van a volver. La mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma. ¿A dónde lo tiene usted? ¿Me oyó? La mujer de Lot, del cual el Señor dijo, acordaos de la mujer de Lot, que por no tener su corazón en la palabra que le dijeron los mensajeros, miró para atrás y probó que tenía su corazón en Sodoma. ¿A dónde lo tiene usted? Acuérdese de esta amonestación. ¿Recuerda usted la condición de la mujer de Lot? El Señor le dice a usted en esta hora, acordaos de la mujer de Lot. Incline su cabeza conmigo y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta amonestación, por esta palabra sencilla pero profunda en verdad, que nos revela estos eventos y estas cosas que van a suceder. Te damos gracias, Señor, porque estamos viviendo eventos que sabemos que ya han sucedido. El mundo está como Sodoma y Gomorra. Tu palabra ha venido, te manifestaste en el profeta, aleluya, y nos hablaste de los misterios del rapto que estamos esperando. Y sabemos que una vez que el rapto suceda, se desatará sobre el mundo los juicios del sexto sello en la gran tribulación. Padre nuestro, mira a los que son de tus hijos en esta hora y concede, Señor, que no seamos olvidadizos a tu palabra ni que nadie menosprecie la amonestación. Tú has dicho, acordaos de la mujer de Lot, que los hombres y mujeres en este lugar y los que nos oyen a través de esta cinta, en esta hora recuerden tu palabra. Acordaos de la mujer de Lot. Padre, guárdanos y ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, porque en la obediencia de tu palabra está la vida. Gracias por tu palabra. Concédenos ahora ser fieles a ellas hasta el fin. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 13 de agosto del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.